Nuestro próximo invitado en directísimo es uno de los hombres, actor de cine, que ha rodado más escenas de amor con las mujeres más bellas del mundo cinematográfico. Ha trabajado con Brigitte Bardot, con Gina Lollobrigida, Sofía Loren, Ava Gardner, Rachel Welch, Carol Baker, y así casi un sinfín de nombres importantes de bellezas y de actrices. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, naturalmente, que en más de una ocasión le habremos envidiado. Además de todo eso, es actor. Se llama Stephen Boyd. Buenas noches. Stephen Boyd es habitual visitante de España. Me decía hace un momento, antes de comenzar, que esta, cree él, es la vez decimosexta que visita nuestro país. ¿Qué película está haciendo ahora en España, Stephen Boyd? If you don't mind, I will speak to you in English because I don't like to massacre your language. Eso lo vamos a tratar ahora mismo en cuanto yo traduzca lo que me acaba de decir, si le parece bien. Dice que preferiría hablar en inglés porque no quisiera masacrar un bonito idioma como el nuestro. De cualquier manera, agradeciéndole este piropo hacia nuestra lengua, yo le rogaría que... Sabemos que hablan un poquito español, lo suficiente como para responder. Si no, yo le ayudo, ¿vale? Ahora, yo trabajando en una película, se llama Patata Frita. Estupendo, muy bien. Muy bien. Muy bien, estupendo. Vamos a hablar entonces de cine y vamos a hablar de la carrera cinematográfica de Stephen Boyd. ¿Es triste dejar de ser galán? Para mí, un galán nunca existe, para mí. In other words, it was in the minds of the audience, not in my mind. Dice que no, nunca existió para él, que quizá en las mentes, en el pensamiento de quienes, del público, de las audiencias, de quienes le ven. Yo solamente un actor. De aquel Stephen Boyd, interpretando el personaje de Mesala en la película Ben-Hur, en la célebre carrera de cuadrigas, junto a Charlton Heston, al actor de hoy, ¿hay mucha diferencia? 18 años, solamente. Nada más. Nada más. Y nada menos que 18 años. ¿Cuánto tiempo hacía que no veía esta escena? 18 años.